Un gusto saludarlo en esta noche de miércoles. Le presento la información más relevante generada durante las últimas horas en el siguiente corte informativo. Este miércoles, Canal 10 del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía se sumó a las más de 500 estaciones de televisión del país que han bajado el switch analógico en México para transitar a la digitalización. En San Cristóbal de las Casas se realiza la segunda etapa de entrega de pantallas digitales a beneficiarios de programas sociales de la Sedesol en la región Altos. El ESMAPA dio a conocer que el programa para clientes morosos que adeudan más de 4 meses de servicio concluye este 31 de diciembre. En esta temporada decembrina, la Secretaría de Protección Civil logró el decomiso de 300 kilos de pólvora en 3 operativos realizados en distintos mercados de Tuxtla Gutiérrez. En información nacional, las bajas temperaturas registradas en Sonora y Chihuahua cobraron la vida de 3 personas. Una de ellas murió por hipotermia, mientras el resto por intoxicación. En información internacional, en Bagdad, ciudad de Irak, el director de la Orquesta de la Sinfónica Nacional Iraquí, Karim Wasfi, ubicado sobre escombros quemados, combate a ISIS con su música. En los deportes, Ocelotes de la UNACH presenta sus nuevos refuerzos de cara al torneo de clausura 2016 de la Liga Premier de Ascenso. Agradezco su amable atención, lo invito a que continúe con la programación del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. También puede permanecer muy bien informado visitando nuestras redes sociales con @10noticias en Twitter, /10noticias en Facebook o bien en YouTube como 10 Noticias. Hasta la próxima emisión.